mother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. You're a little bit selfish. You get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you're gonna blow you. Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada tutorial que yo suba. Voy a estar utilizando esta paleta neón de Yassi y en la cajita de información le voy a estar dejando el link directo de su tienda y también tienen código de descuento en la tienda para ahorrar dinero. Voy a estar utilizando este color negro. Bueno, voy a estar viniendo con el negro y lo voy a estar colocando en esta forma, seguían de su hueso, abajito del hueso. Y en esta parte pues le dan dando un poquito de forma. De esta manera. Y ahora vamos a estar difuminándolo hacia arriba sin ya colocar más sombra. Solamente lo que tenemos en la brocha y lo vamos a estar difuminando hacia arriba. Poco a poco, bonito, para que no se nos vea bonito el look. Ok, así mismo. Listo, una vez que ya lo tenemos pues de esta manera ya más o menos difuminado, voy a colocar un poco más de negro. Y vamos a estar colocando aquí abajito para que se vea súper profundo esta parte. De esta manera. Y poquito a poquito vamos a estar difuminando hacia arriba. Nomás un poquitín. Ahora voy a venir con una brochita así pequeña y voy a estar colocando el verde. Así que nos venimos y empezamos a colocar la sombra verde. Por aquí va aumentándolo poco a poco, tratan de difuminarlo bien con el negro. Y listo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí toda esta parte. Ok, niña. Bueno, eso sería. Ahora voy a estar aplicando el amarillo. Con esta misma brocha voy a utilizar este color verde. Voy a estar aplicando un poquito de amarillo. Así que venimos y lo colocamos encimita del verde. Y empezamos pues a difuminar. Suerte de aquí y por aquí también. Estar utilizando este color negro. Voy a estar agarrando un poquito de la brocha que estaba colocando el negro y voy a tratar de difuminar aquí un poquito con negro. Regreso con mi brochita que estaba aplicando lo que es el verde y trato de difuminar un poco más el negro. Ok, niñas, ahora voy a estar con una toallita desmaquillante quitando toda la zona que pues no quiero. De esta manera. Y tratando de arreglar un poco. Así. Luego aquí lo limpian. Voy a estar utilizando el corrector de Focayure. Tono 1. Así que este lo voy a colocar aquí y voy a difuminarlo con una brocha plana. Vámonos a estar arreglando aquí poco a poco. Para que se vea bonito todo esto.
Voy a estar utilizando el pigmento de Jazzy, que es uno verde. Con una brocha así, esta de aquí es la de Coastal Essence, y voy a estar colocándolo a toquecitos en toda esta parte. Ahora voy a estar agarrando mi delineador y voy a estar delineando esta parte de aquí y voy a venir de aquí y voy a juntarlo. De esta manera. Con un gel negro vamos a estar pintando toda esta zona. De esta manera. Sombra negra y a difuminar todo. Poquito a poquito nos vamos a ir metiendo lo que es el neón y difuminarlo. A los dos, poco a poco. Ya puse pegamento, chicas, y ahora nomás estoy que pego lo que es el glitter. Coloqué pegamento de pestañas para que así me dure más el glitter pegado. Y pues ya quedaría así bien perrón. Listo, pues ya quedaría así. Espero que les vaya gustando el look de hoy. Voy a estar utilizando estas pestañas, la Shibuya. Voy a estar utilizando el primer de Jazzy. Voy a estar echándome un poquito. Bueno, ya ese poquito lo vamos a distribuir por todas estas partes, por aquí y por aquí. ¿Y qué tal les pareció este look, chicas? Déjenme en los comentarios, yo las leo. ¿En qué tonos más les gustaría ver maquillajes? Me lo dejan en los comentarios. Bueno, voy a estar utilizando la base de Rude, esta de aquí. Bueno, no sé cuál será el tono, pero es uno que no llega a ser ni blanco ni tampoco muy oscuro. Bueno, he aplicado en mi esponja este poquito y lo voy a estar tratando de poner en todo el rostro, difuminándolo súper bien. Ok. Así que nos vamos a colocar este aquí, un poco en la nariz y por estos lados. Y nos damos la curvita por aquí. Bueno, luego a difuminar todo. A toquecitos para que nos quede bonito. Wow, me encantó este look. Quedó bien perrón. Súper, súper perrón. Ok, chicas, bueno, ahora vamos a colocar nomás el polvo translúcido. Yo estoy utilizando el de RCMA. Y lo colocamos en todas las zonas que necesitamos para sellar nuestra base. Para que nos dure mucho más. Con un poquito de negro vamos a estar difuminando en esta parte y lo vamos a unir con el delineado de encima. Sí, difuminarlo súper bien por aquí, por aquí,
Luego agarran una brochita más gordita y van a difuminar en esta parte. Voy a estar utilizando la paleta de Costa License para hacerme el contorno, rubor y bueno, iluminador. Voy a estar haciéndome el contorno con este color y voy a utilizar este rubor. Luego voy a estar tomando este iluminador de aquí, chiquitito, que pigmenta súper bien. Vamos a estar colocando aquí. Luego aquí. Esto y la frente también. Y listo, chicas pericas. Me encantó este look con neón verde. Pensaba en poner más amarillo, pero con el verde nomás se miraba súper bonito. Y pues ya lo dejamos así nomás entonces. Ahora voy a estar utilizando un poquito del rubor, colocándolo aquí. Listo. Bueno, voy a estar colocando iluminador aquí en la puntita de la nariz y luego aquí mismo. Aquí lo difumino. Ahora voy a colocar iluminador encima de los pómulos, aquí y aquí. Ya que estoy con el iluminador, voy a pasar un poquitín aquí, colocando en el lagrimal. Así que con una brochita pequeñita para que así no se les vaya a los lados el iluminador. Ah, me estaba olvidando. La máscara que utilicé para mis pestañas inferiores es esta de Otsu, que te la deja súper larguita, la verdad, se ve súper bonito. Ok, guimochitas, utilicé la paleta de labiales de Anastasia y cogí este color de aquí. Luego me lo delineé con esta brochita de aquí, que es la de DoColor. Y luego, una vez que ya me lo delineé, le puse un poquito de corrector, este que es el de Sigma, en la parte de aquí del medio. Y pues lo difuminé. Bueno, mis quimochitas, espero que este look haya sido de su agrado. Gracias por ver este video. No se olviden dejarme sus deditos arriba si les gustó este maquillaje. El color de los labios, pues ya es depende de cada una. A mí me gusta en este color. Ustedes pueden elegir cualquier color que a ustedes les guste. También no se olviden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y el próximo maquillaje ustedes no se lo pierdan. Bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video y ya nos vemos hasta un próximo. I'm glad that's what you believe. All my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye.